Hello everybody, we are Coffeelytics team and Hey, we're going to show you what we do in this weekend. So basically we want to tackle this problem. Okay, this problem. We want to facilitate the life of our farmers and basically to provide a way for the final user to know that the cup of coffee they are drinking is a cup of coffee with social justice and good retribution for their farmers, which are the people that are taking the most work. So basically our team is composed by Angie Canchon, which is developer in Mercado Libre, Federico Calderon, which is a developer and working in the financial field in Colombia, and myself, Nicolas Calderon, which I am box implant evangelist. So we built basically a bunch of bots to tackle one problem, and is that there is no way that a data platform that is supposed to make traceability work if people don't put the data in this platform. So basically, we are solving this issue with programmable voice from Box Implant by calling the people and asking the data that we need to fill in our software. So basically, what we are the Thank Your Farmer of IBM, but done with Google, Dialogflow, and Box Implant for communications of voice and text. And we are going to show you what we did. Okay, so I have this, what we made in this weekend. We basically create one web app, one mobile application. This application, okay, I would go ahead and write jump to our scheme. I'm going to open the application as well. So this is our scheme. We can receive inbound calls, and also we can make outbound calls to call the people in order to fill in a database that we have, that we created in Google Sheets. And this database has an API. We created bots, AI bots with Dialogflow in Vox Implant, and these bots are communicated with Symbol AI in order to send all audio communications. As Symbol AI is taking like transcript of this and giving us also sentiment analysis. So this is a really good way for us to tackle if consumers are happy with the product or if they feel uncomfortable, we can pass this conversation of voice to a human agent. So also we have AppSheet applications for the web and for the mobile. This has an iOS and Android ways of exporting, and we have a landing page with a text chat. This is the application that we built in AppSheet. So we have farmers, we have crops, and each crop you can edit, you can upload pictures, and you can make all traceability from seed to your cup of coffee in hundreds of fields that we have here to fill in dates, times, grades, specifics of the coffee making that we gather from these days. We have three sections. First is farmers, second is farm location, in which we want to provide a map with pricing in nearby, in my town. I have pricing of these provided by the application, so I am aware of the pricing levels in my region, so I make a fair sale and a fair purchase as well. Also, we provide the contact center section, in which we can call to a phone bot powered by Box Implant and Dialogflow. Bienvenido al asistente de Coffeelytics. Soy Cris y hoy te voy a ayudar a ingresar los datos para que llevemos un proceso de cultivo y procesamiento de café muy organizado. Di
¿En qué etapa se encuentra tu cultivo? Puedes decirme, fermentación, lavado o despulpado. Recolección. ¿Cuándo fue la última recolección de lote? Ayer. ¿Cuántos fueron los grados Brix marcados para esta recolección de lote dólar lote guión bajo NAME? 18 grados Brix. ¿Qué porcentaje es el resultado del cerezómetro? Dime 90%, por ejemplo. 92%. Perfecto, gracias por tus respuestas. Muy bien, ese es el bot, esa es una voz de Microsoft con la tecnología de Box Implant. Y bueno, este bot recibe llamadas entrantes y salientes. Ahora, rápidamente, les voy a mostrar el... ¿Dónde está nuestro landing page? Les voy a mostrar nuestro bot funcionando por texto y pasándolo a un agente. Muy bien, aquí tenemos nuestra landing page. Aquí tenemos un web chat donde voy a poner mis datos. Esto también es Powered by Box Implant. Les cuento que creamos más de 10 bots conversacionales en este fin de semana con Dialogflow. Estos bots son de slot filling. Entonces, básicamente, el slot filling nos ayuda a asegurarnos de que tenemos toda la data llena en nuestra software de traceability, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Aquí es el mismo bot. Este bot que funciona por chat es el mismo bot que está contestando las llamadas. Entonces, al hablarle por chat, estoy entrenándolo para la voz y viceversa. Soy un productor. Capicultor. Voy a escribirle cultivo. Y aquí ya estoy. Esto. Estoy trabajando con un agente conversacional en Dialogflow. Yo sé escribir y escribo acá a través de un chatbot. ¿Cuál es la temperatura promedio? 25 grados. Temperatura son temas que puedo recibir con Dialogflow fácilmente. Y bueno, esa es la aplicación. Espero que les guste. Voy a volver aquí a la presentación. ¿Dónde estará la presentación? Bueno, ¿qué nos hubiera gustado alcanzar a hacer? Montar una base de datos blockchain para garantizar la trazabilidad y la transparencia de los datos. Nos hubiera gustado montar una API Open Graph para trabajar en tiempo real con las comunicaciones, por ejemplo, para hablar con Symbol AI, que nos gustó mucho el tema de los sentimientos en español, que funcionó en español. Y nos gustaría tener WhatsApp como un canal, además del web chat, porque pues todo el mundo lo usa aquí en Latinoamérica. De seguro los campesinos, productores y recolectores también utilizan WhatsApp. Entonces, eso sería nuestro proyecto. Esperamos aportar algo, un granito de arena a la organización y tecnificación de los procesos para el café. Fue muy divertido aprender. Muchas gracias a todos los jurados y a todos los creadores del TED Hack 2021. Muchas gracias y adiós. Chao. Gracias.